Hello. Night teacher. Hello, hello. Can you listen to me? Hello, teacher. ¿Me escuchan? Yes. ¿Me oyen? Yes, teacher. ¿Hay alguien aquí con vida? Hello. Okay. Okay, es que siempre que me pasa esta sesión es que vengo de un intermediate 3, entonces como que se queda allá conectado. Miren, entonces por eso, I'm sorry, I apologize, let me change it. This is pre-intermediate 1. Guys, welcome, it's nice to see you, un gusto verles. Gracias por conectarse a tiempo, son las 9:02. Espero pues hayan descansado, hayan trabajado, lo que sea, pero estamos vivos, ¿verdad? Y eso solo es una gran razón para estar contentos, ¿ok? Así que bueno, let's learn English. Aprendamos un poco de inglés, lo que hayan ustedes practicado, lo que hayan investigado, porque hoy ustedes me van a compartir comparatives, ¿verdad? Yo les dije que investigaran para ver qué se trata ese tema, ¿all right? So, open your mic. And talk to me. What did you investigate? ¿Qué investigaron? Let's see. What are comparatives? ¿De qué se trata ese tema? What is it about? ¿De qué es? A ver, ¿alguien quiere comenzar a abrir su micrófono? Contanos cómo ha ido este día. How your day was and anything that you have investigated. Uh-huh. Anybody? Y se esconden en solo digo anybody. No apagan las cámaras, ¿verdad? Ya que le, no se esconda. No. Ah, no lo estoy viendo. Les puse cámara escondida. So tell me, what are comparatives? How do we make comparisons? ¿Qué investigaron? Les dije que iba a ser un tema de comparatives. ¿Algo? Mándenme al chat lo que investigaron, please. ¿O qué sabe? What do you know? Olivia. David, a ver, David, tell us. Okay, este, in Spanish. Sorry, I don't. Fine, know. It's okay. In English. Okay, los comparativos y superlativos en inglés se forman anteponiéndose la palabra más, o que sería more, o the most. Más delante del adjetivo. También hay comparativos superlativos de inferioridad, como less, venga, me toque. Less, el menos, el más. También se agregan los adjetivos en la terminación er, est, y only that, teacher. Thank you so much. I appreciate it. Aprecio mucho su comentario. Muy acertado. Tenemos unas ideas ya para comenzar. Anybody else besides David's opinion that you would like to say? What did you investigate? Yo, teacher. Go ahead. Hi. Que, por ejemplo, cuando es una monosílaba, se le agrega R. Y cuando es más de una sílaba, entonces se le agrega el more. Por ejemplo, short, shorter. Y difficult, more difficult. Eso es cuando es comparativo con adjetivo. Y cuando es superlativo, se le agrega el EST junto con el D. ST. Antes. Ajá, EST. Y al el final del verbo. Antes, ajá, para decir, por ejemplo, short, the shortest, porque es de una sílaba. Y se pone el most cuando es multisílaba. Por ejemplo, the most difficult.
Sin duda, Ana María Hueso, un aporte importantísimo el que acaba de hacer. Excelente. Y ahí David también agregando sus ideas. I appreciate that. Monosílabos y multisílabos. Una sílaba es mono. Si una palabra o un adjetivo tiene una sílaba, le ponemos, si es corto, ER, ¿verdad? Si es largo, de más de dos sílabas en delante, podemos ponerle more, ¿verdad? Y ya los superlativos, pues otra vez los vamos a estudiar. Pero ahorita comparatives. Bueno, I really appreciate that. La verdad que esa es la idea. De eso creo que se aprende mejor mediante ejemplos y lo vamos a empezar a practicar como tal. Pero sí, la verdad que las reglas son esenciales. Así que, ¿alguien más quiere aportar? Yeah. Teacher, también podríamos decir que cuando usamos la palabra than, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo Victor is taller than Adrián. Estoy diciendo que es más alto, estoy comparándolo. Si digo que él es más, he is more extroverted than, y digo he, por ejemplo, él es más extrovertido que él. Cuando estoy usando eso, estoy comparando. La verdad que cuando yo lo escucho aportar esas ideas, digo, esas son las personas que quieren aprender por sí mismos, que se rebuscan. Y estos programas están diseñados para estas personas. Fíjense qué importante la presentación que acaba de hacer Olivia. Decía, usamos that. Si no usamos that, ¿cómo podemos comparar dos cosas si no usamos that? No podríamos hacerlo. Entonces viene ella y nos dice, usamos that, teacher. Y le quiero felicitar porque esa es la palabra clave. La voy a mandar. Then. First thing, if we want to make a comparison, necesitamos two things. No podemos comparar si solo es una, ¿verdad? Solo es una, va a ser quizás un superlativo. Pero un comparativo, comparative requires two things. If we don't have two things, we can't compare. There's no way you're going to compare if you don't have two things. We need two things to make a comparison. Si no tenemos dos cosas, no hay comparación. Y por lo consiguiente necesitamos then, que significa que. ¿Qué de comparación? Aquí no vamos a usar what, pero tampoco that. Aquí vamos a usar then, tal cual lo expresaba la compañera. Con esas ideas en mente, vamos a retomar la primera idea y que es el siguiente grammar focus. ¿Okay? Well, first question. Si gustan, vayan tomando apuntes. Si ya lo vieron en el video, pues mucho que mejor. ¿Okay? Which one do you prefer? Look at this one. Right? We have the one is, that one is cheaper, miren, cheaper than. Aquí está la palabra mágica que nos expresaba la compañía. Miren, then. Si la tiene esto, no funciona la comparación. Then. ¿Qué? Entonces, el adjetivo en este caso, cheaper, la forma base es cheap, que significa barato, cheap. Pero como ya lo decía también Ana María, lo decía muy bien. Si mi adjetivo es monosílabo, o sea que cheap, aunque en español se diga cheap, en inglés solo decimos cheap. Y déjenme contarles y decirles que en inglés las sílabas están determinadas por cómo las pronunciamos, el sonido, no cómo se escribe. La pronunciación es la clave. Aquí es cheap, una sola sílaba. Monosílaba, decía Ana María. Entonces, como es monosílabo, le ponemos ER. Al ponerle ER, ya no va a ser cheap, ya no va a ser barato, va a ser más barato, que es nuestro comparativo. Por lo consiguiente, that one is cheaper than the wood one, significa que ese es más barato que el de lana. Cheaper than. Miren, nuestro adjetivo aquí es nice. Nice también es considerado monosílabo. Nice, un solo, nice. No digo nice, digo nice. Por lo consiguiente, también como lo pronuncio de la manera, lo pronuncio como nice en un solo, así. También le agrego la E y la R.
Y esto automáticamente se convierte en comparativo. Digo, nicer, nicer. And digo, this one is nicer than. Es más chivo, más fino, más agradable que. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este otro ejemplo. Pretty, pretty, pretty entra en la categoría de los adjetivos que terminan con consonante y con una Y. A esos le quitamos la Y y le ponemos I, le agregamos ER, prettier, prettier. Y ya es nuestro comparativo. ¿Ok? Entonces, si ustedes investigaron reglas, podrán decirme mucho más. O mucho más reglas, ¿verdad? Pero antes de continuar, quiero que usted en este momento, at this moment, please send me, mándenme unos adjetivos y mándenme su comparativo. ¿Cómo los convertimos en comparativo? El ejemplo, aquí está nuestra, bueno, a mí me aparece a la derecha, no sé si usted le aparece a la derecha o a la izquierda, le voy a poner spelling aquí, miren. Spelling, cheap, nuestra base. Todos esos son adjetivos, forma base. Luego, tenemos cheaper, es comparativo. Nice, nicer. Pretty, prettier. Pretty, prettier. Luego big, por ser de la escritura, consonant. Vowel, consonant. Y es una sílaba, le duplicamos. Miren, la consonante. Eso va a pasar con muchos de nuestros adjetivos. Ok, entonces, para no estar a hablar y hablar, porque ustedes tienen que comentarme lo que han entendido, quiero dejar de hablar y que ustedes me comenten qué adjetivos conocen en su forma base y su forma comparativa. Levanten su mano para participar. Que no sean esos adjetivos, por favor, otros. Excelente. Tengo dos personas con ganas de participar y that's the idea, esa es la idea. Así que Miguel y luego David, compártanos sus ideas, please. Buyer. Okay. Voy a gracias Miguel y quiero, gracias por su ejemplo para poder de esa manera aclarar ese punto. Vaya, así como el compañero que acaba, bueno, Clara García acaba de mandar otro, chicos, clase, buy, este es un verbo, y así como swim es un verbo, ok, no hacemos comparativos ni superlativos a los verbos, a los que hacemos comparativos o superlativos son adjetivos. Un adjetivo se caracteriza por describir algo. Entonces, by, no puedo hacerlo comparativo. Gracias por su opinión. Tampoco swim. ¿Por qué, teacher? Porque estos son verbos. ¿Ok? Entonces, cash. Cash es el verbo canjear. Entonces, cash, cashier, es el sustantivo cajero. Entonces, la clave, chicos, es la siguiente. Primero, tenemos que tener como punto de referencia que a lo que vamos a hacer comparativos o superlativos son adjetivos. Pero yo, ¿cómo identifico un adjetivo? Fácil, el adjetivo describe algo. El adjetivo me proporciona información de un sustantivo. Ahí está uno, Judith, muy bien. Angry, enojado, angrier. Ahí sí, ¿verdad? Jacqueline. Para el cabello sería blonde. ¿Es blondier? ¿Se usa o no? Me gusta ese. Ya lo he visto. Como más rubio, ¿verdad? Ajá, ok. Sí. What else? Ajá. Older, exactamente. Ana María, that's what I'm talking about. Exactly. Olivia, Delmi, what are your examples? Happy y happier. Happier, como la canción. Muy buena canción, de happy hecho. Happy y más feliz. Ajá, feliz y más feliz. Ajá, Delmi. I want you to be happier. I want you to be happier. Ajá. What else? Ore, tall, taller, exactly. Closer. Closer, ajá, como en la canción. Oh, baby, pull me closer in the backseat of your Rover. No la he escuchado. Closer. Ajá, esa es muy buena, la recomiendo, la canción que se llama Closer.
Okay. Total, smart, smarter, smarter. Exactamente, Jacqueline. Esos son adjetivos porque estamos describiendo algo. ¿Qué más? What else do you guys have? A ver, compártame. Young, younger. Exactamente, Emerson. Esos son los adjetivos que describen algo. Por ejemplo, usted es más joven que yo. You are younger than me. Miguel. Busier, funnier, go tell me. Longer, muy bien. What other? Shorter, fuller. Hot and hotter. Hot and hotter. Dice que hot es de la hot es de la escritura consonante, vocal consonante. Entonces duplicamos la, la T. Decimos hotter. 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 She is hotter than, okay, than the sun. Okay. Expensive. Vaya, miren, Clara García, esa aportación está muy buena porque ya cambia. Okay, apaguemos los micrófonos, por favor. Voy a hablar, vamos a discutir un poquito sobre el ejemplo de Clara García. Apaguemos los micrófonos, chicos, please. A los adjetivos, the adjective con long spelling, que tienen más de dos sílabas o dos sílabas algunos, leyendo, pues ya no les aplicamos la, la regla de R, E, R. Eso ya no funciona. No puedo decir expensive o entonces vamos a decir more. Le agregamos more a los adjetivos para comparar, hacerlo comparativo. More expensive, more dangerous, como le aplicamos de ahí. Y claro, Ruth, lo que usted acaba de mandar, tenemos adjetivos irregulares. Saben que se han investigado, pero creo que ustedes no me querían compartir. Los irregulares, 5 o 6 son los más comunes. Los dos más comunes son good, como lo han mandado ustedes, que el good ya no va a ser good, pero vamos a decir better, como lo acaba de mandar la compañera ahí. Y también lo mandó Franklin, Jacqueline. A good, better, ¿verdad? Better, bad. No decimos bad, decimos worse. ¿Por qué? Porque son adjetivos comparativos. Y si un adjetivo es comparativo, es decir, perdón, un adjetivo es irregular porque cambia su escritura cuando es comparativo. Ok, teacher, yo encontré hot, hotter. Hotter es exactamente, Gloria. Así se escribe. Hot, base, hotter, comparativo, hottest, superlativo. Superlativo no lo estamos estudiando, pero superlativo es cuando solo hay una cosa en un grupo. No hay nada más que se compare. Ok. Teacher, una pregunta. Pero cuando describimos algo, ¿no podemos describir nosotros? ¿Podemos describir personas, animales o cosas? Exactamente. Un adjetivo sí describe a sustantivo. El sustantivo se considera... Descripciones, nada más. Ajá. Exactamente. Un sustantivo puede ser un animal, cosas, situaciones, persona. Es un sustantivo. Solo es un nombre de algo. Exacto. Eso podemos describir. Ok. Muy bien. All right. Entonces, chicos, teniendo ya en mente de que los adjetivos los pasamos de forma base a comparativos, vamos a recordar lo que nos expresaba la compañera al inicio, creo que fue Olivia, que vamos a agregarle than. Than. Y ese than es que, entonces yo digo, le puse dos n por error, sino solo es than. Entonces, si yo digo que es más que lo otro, vamos a decir que un nombre de una niña. Quiero ver aquí, Olivia, digamos que Olivia es más inteligente que Petronila, ¿verdad? Entonces vamos a decir Olivia is more intelligent than, y decimos el nombre de la otra persona. ¿Por qué dije more intelligent? Porque intelligent es más de dos sílabas. Pero quiero usar otro adjetivo, por ejemplo, Jacqueline is, si quiero decir uno de los adjetivos de una sílaba, por ejemplo, nice, va a decir Jacqueline is nicer than que María José. Entonces, prácticamente estamos haciendo la comparación entre dos personas. ¿Qué les parece si ustedes me mandan un ejemplo? Cualquier persona, cosa, situaciones, restaurante, como el ejemplo de Jacqueline, y mándenme una comparación entre dos cosas. Tiene que ser comparativo y el then. Y siempre usamos el verbo to be. Is o are, dependiendo del sujeto, si es plural o es singular. Les doy 2 minutos para que me comparen sus ejemplos.
les leo en el chat o les escucho si abren su micrófono. Wendy's is much better than McDonald's. Yes, Jacqueline. Yeah, in a way. My brother, this says Emerson, is older than me. Correct. Okay, give me more. My homework is easier than yours. Okay. Mm-hmm. What else? What else? Give me more examples. Come on. Send me. Estamos conectados 24 ejemplos. Te voy a tener en el chat todos. Pensemos. How can we make comparisons? Podría ser, she draws more beautifully than me. Ok, voy a escribir el ejemplo que acaba de proporcionar mi compañera para explicar un detallito. She draws. Es adverbio. No es adjetivo. Exactamente. Be beautifully than me. Ahí lo acaba de mandar. En ese caso, more beautifully es un adverbio. Lo que pasa es que ahí no estamos, y les voy a explicar eso así rápido. Lo que pasa es que no podemos describir a un verbo con un adjetivo. Grábense lo siguiente. ¿Por qué no decimos she draws more beautiful than me? Porque no estamos agregando información de ella, sino más bien estamos destacando información de la manera que ella dibuja. Y cuando damos información de la acción, lo que mejor se ajusta es un adverbio. Cuando describimos a un verbo, solo puede ser descrito por un adverbio. Por eso que decimos beautifully. Pronto haremos, quizás tendrán la oportunidad de indagar un poco más por qué le pusimos beautifully y no beautiful. Ok, pero así lo vamos a dejar. Ya la compañera medio mencionó que es un adverbio. Ok, veamos otros ejemplos. My sister is taller than me. Sonia is more slimmer. Lleva doble M. Clara, podría revisar, Clara García. Carlos and Nathan are both my friends, but I like Nathan better. Okay, Franklin, está bien. No usamos then, pero sí es una comparación. Jackie is more angrier. Miguel es guardado. Veamos si quitémosle more, porque si le ponemos angrier ya es comparativo. Playing on PC is better than playing on a console. Quizás, aunque no soy mucho de acuerdo, pero podría ser, nunca he jugado. En esos, no puedo dar mi opinión, pero me pareciera que con la consola es más apropiado o easier. My shirt is cheaper than those pants. Ok, Luis, muy bien. Susana, my sister is taller than me. Exacto, según nadie de más. She is bigger than my brother. Fíjense que si hablamos del, si hablamos del tamaño de una persona, mejor usemos taller, porque bigger es más de tamaño. En cuanto a espacio, así que digamos taller. Luego, Carla, my cat is more aggressive than my dog. Está muy bien. Let me see, Clara, slimmer. Muy bien, ya lo corrigió. I am taller than my sister. Muy bien, Gustavo. Oswald is crazier than me. Muy bien. His book is smaller than the one I lost. Okay, I like it. All right, home food is better than fast food. I agree with you, Olivia. It's a good point. This box is smaller than the one I love. Ya lo hemos leído. I like more. I like more than cats than dog. Entonces digamos, I like cats more than dogs. Y more se puede utilizar ahí, aunque estemos hablando de la acción gustar, pero more también es un adverbio, así que lo puedo utilizar. Ok, well, good. I can see you have the idea on the example you have provided, you know, to me. All right, now let's take a look at the next idea. What about these guys? Look, we have two insects here. She's taller than my brother. Yes.
We use comparatives or comparatives to compare two people, places, or things. Keep that in mind. Quédense con esa idea. We use comparatives to compare two people, places, or things. Si solo es one people, one person, I'm sorry, one place and one thing, no comparisons, ahí no hay que comparar, ¿verdad? Okay, no hay que comparar, no hay como, all right? So we have a small and a smaller, then their comparative is smaller. Ya ustedes me ayudaron con un par de ejemplos. Okay, además me gustaría que usted copiara eso en su cuadernito, no olvide que two things y tenemos to compare. Le voy a dar un minuto, 1 minute, cópielo. Comparative adjective, para que no olvide esa idea. 1 minute o 2 minutitos, cópielo. Okay, well, time is over. Espero ya la hayan copiado. Vamos a continuar. Vean lo que les voy a compartir ahorita. Well, this is extremely important, guys. I know it's a lot of grammar, but then if you would like, ustedes pueden tomar de una screenshot, o si ya las tienen, si no hay que copiar este tipo de... son como rules, son nuestras reglas, y algunos ya las mencionaron. Ok, así que les doy un minuto para que le tomen una foto o para que la quede. Si no la tenían, pues hay que tenerla. This is important, super important. 1 minute. Okay, thank you so much. Veo que alguien ya la mandó al grupo, David. Okay, David, así que ya tenemos copiado. Pero no la van a dejar allí, ¿verdad? Y hay que copiarla. Okay. Si no tenía eso, hay que copiarla. Porque el teléfono aguanta con todo. Okay, así que gracias, David, por el favor. Ahí nos queda, solo hay que discutir esas y hay que ir revisando qué más podemos agregar, okay? Okay, number one. Me gustaría que uno de ustedes me explicara, esa es como la regla general, y que nos dé ejemplo, la primerita. Léala, por favor, vamos a ver, pidámosle un voluntario, víctima, Delmi, Roxana, léanos lo que acabo de subrayar, please. Short adjective, more ER, old, older, y younger. Thank you so much, Delmi. Entonces, guys, quedamos que los short adjectives, solo le hacemos un plus y le agregamos ER. Esa es como la regla general. Every short adjective, solo poniéndole ER, ya automáticamente, automatically, we make it as an comparative, okay? Do you have questions about this comparative?
Deme un ejemplo con old, a ver quién me ayuda con un ejemplo de old. Improvisémoslo. For example, my grandpa is older than my grandma. Uh-huh. I like it. Okay. What about John? Younger? Anybody? My sister is younger than me. Okay. I like it. You see, that's what I'm talking about. Very good. I like it. What about second idea? Aquí me ayuda con second idea. Veamos. Jacqueline, ¿le gustaría leer la second idea? Please. Okay. CBC más ER. The final consonant is double. Example, big, bigger, hot, hotter. Thank you so much. Si tenemos un CBC, si tenemos una consonante, una vowel, una vocal y otra consonante, plus ER, ahí vamos a duplicar la última consonante. Por ejemplo, big cumple la regla. Tenemos consonante, vowel, vocal, y luego consonante. Por ejemplo, para decir vocal se dice de la siguiente manera, para los que no saben. Vowel. Así se escribe. Eso es vocal. Vowel. Entonces, CVC, consonant, vowel, consonant, with doubled. ¿Eh? Como dijo Jacqueline, with doubled the consonant. Big, bigger, hot, hotter. En mi experiencia les digo que siempre hay uno que otro que son excepciones. Pero la regla general es esta. Ok. All right. So, que quiero que ande eso. Pensemos en otros adjetivos que cumplan con esa regla. A ver, ¿alguien se le ocurre a uno y nos puede ayudar? Que tenga esta, this spelling. I think there's one. Fat father. Ajá, fat father. I like it. I like it. Fast. Fast, creo que se sale porque tenemos, se tiene una consonante de más. Yeah. Pero Jack. Fat. I'm sorry. Jack, Joker. Mandémosla. Ajá. Tenemos ahí lo que decía la compañera. Fat father. Gordo, me acuerdo. Gordito, chubby. How do you say gordo in English? Fat. Pero cuando leemos de cariño, decimos chubby. Kevin. Ahí lo mandé. Mm-hmm. Okay. Okay, give me more examples. Come on, more examples. A ver si conocemos alguno. Cold, colder. Ah, pero cold está en otra sad categoría, ¿verdad, García? Claro. Sad. Sadder. Okay. Far, Jacqueline, far es considerado irregular, Jacqueline. What is the comparative of far? A ver, Jacqueline. A ver, Lulu. What is the comparative of far? Me quedé en blanco. Sí. Farther, farther. Exactamente, alguien lo dijo por ahí. Silly, David. Silly, esa es la otra categoría, ¿verdad? Pero... Del otro ejemplo. Sí, Ford, ahí lo mandó Franklin, el comparativo. Lulu. Further, further. Muy bien, eso es irregular porque it changes. Nice, nicer. Sí, eso está bien. Lo único que la idea ahorita es buscarlo, que duplicamos la consonante. Que tenga la escritura. Bueno, quizás tengamos que dejar ahí ese tema y de repente, si usted se encuentra con un adjetivo que es consonante, vocal consonante, comparativo, ¡pum! Ahí tenemos thin, thinner. Hacemos el double consonant. ¿Ok? Delgado, más delgado. Ok, David, vamos. Deme un ejemplo, please. Give me choke, choker. Esa sí, choke es una... ahí le falta la E, porque yo que es broma, no es un adjetivo, es un sustantivo. Cute, cuter.
That one is really good, pero único que no cumple la regla que es consonante, vocal consonante. Ok, necesito, veamos Ruth, ayúdenos con un ejemplo de este. Big, un ejemplo, y luego Miguel nos ayuda unos con hat. Piensen en una oración comparativa. Vamos Ruth, pensemos, improvise. My house is bigger than my sister's house. Good one, I like it. Okay, Miguel, what about this one? Hot. This coffee is hotter than the chocolate. Than the chocolate. Exactly. Exactly. I like it. Tenemos wet, baby. Wet weather, eso sí. Bueno, muy bien. Ok, as you can see, tenemos two examples. Ya los compañeros los proporcionaron. Veamos el otro. Algunos ya mandaron ejemplos. Un poquito rápido por el tiempo. Pero la otra es que si terminan con y, ahí le cambiamos a I-E-R. Tenemos two examples. Easy, easier, heavy, heavier. Bien, pensemos en algún otro que ustedes hayan visto por ahí o quieran compartir. Que cumpla con ese Prettier. Ajá. Ahí tenemos. Ugly, hombre. Ay, David. Ugly, you are. Tú no eres ugly. You are uglier. And the ugliest. They see it. Ok, tenemos dos. What else? ¿Qué más? Ok, les espero un par de segundos. Pensemos, busquemos un par o otros más. Fíjense que sorry no es un adjetivo. No entra en esa categoría. Sorry solo es una palabra. Vamos a sorry. Podría ser quizás un sustantivo. I'm sorry, lo siento. O un sí, sustantivo. No podemos decir que es un adjetivo. No describe. Hungry, sí. Rear es así, Jacqueline. Others, ¿qué otros? Hungry, es lo mismo que angry. Hungry es hambriento, and angry es enojado. Enojado. Bien, exacto, hambriento y enojado. Busier. Okay, dirty, dirtier, smoothier. Okay, Gilbert. Other, ¿qué otros conocen? Any other? Los más comunes, the more common. Happy y unhappier. I want you to be happier. Happier, está bien, happier. Okay. Ok, now I need, let's see, Luis Arcúmedo, ayúdanos con una oración. Lazy, esa está buena, lazier. Crazier, ven que hay un montón. Healthier, muy bien. Entonces la invitación, guys, es escribirlos. Es más, hagan su listita de los más comunes, the more common ones, y allí ténganlas para crear sus oraciones, porque de repente, pues vamos a decir, you are more lazy. Nada que ver, you are lazier, el solo. El error común o número uno es que cuando queremos comparar a todo le andamos poniendo more. Y ese es un error. You are more crazy. No, you are crazier. ¿Verdad? No le vamos a poner como sabemos que more es más. You are more happy. No, you are happier. Pues eso es más divertido, ¿verdad, David? You are more funny. No, you are funnier. Entonces, la importancia de conocer el comparativo de ese adjetivo, ¿verdad? Entonces, my invitation es que usted vaya, saque su lista. Y si se pone en internet, encuentra lista gigante. Pero seamos realistas. Y quizás de los 100 que encuentre, como 20 son los más útiles. Entonces usted venga, delimite y saque su propia lista. Y cree sus oraciones. That's the best you can do. No es además saber los no tan comunes, pero comencemos por lo más común. Okay, Carla Merino, ugly, uglier. Ok. Ok. Un ejemplo. Ugly.
My ex is uglier than my current boyfriend. Ahí sí, vale. Y le tiran todas las maldiciones al pobrecito o pobrecita. Pero cuando andaban con él. What else? Un ejemplo. Give me examples ahora. Busier queda, Gloria. Solo con una este, S. Busier. Busier. Give me some examples. Come on. Give me some examples. Ahora deme sentences. Si es posible, open your mic to participate. No nos quedemos con el chat. Agradezco muchísimo el chat, pero de vez en cuando, open your mic. A ver. Sentences. Queremos oraciones. Valentina is more intelligent than Josué. I like it. Good example. Thank you so much. Fíjese, David, que ese no queda así. No queda chile. Shy. Fíjese que shy es de las excepciones. Yo creo que shy is more shy. No he visto nunca he visto shyer. Shy sí es como tímido, ¿verdad? Pero shyer nunca. Sería muy buena. Yo siempre he escuchado que more shy. Muy probable que esta entre en la categoría de una excepción que no le aplicamos la el IER, que es como lo que estamos hablando. Sería como interesante. Veamos. My money is skinnier than my auntie. Esa está muy buena, Clara García. Otro ejemplo, any other? Open your mic. Please. Dancing is easier than singing for me. Good one. Dancing in the dark, listening. Yeah, dancing is, for me, dancing is, the same. Dancing is easier than singing. So, because I can't sing. Ya uno a cantar o un karaoke hace, a menos que me ponga audífonos y no escucha, como cuando están escuchando música ustedes y escuchan qué bonito canto, pero porque los audífonos, está ahí el musicón, aunque se quitan los audífonos y hey, no, pero quizás aquí hay personas 25, hay que saber que otro sabe, le gusta. Vaya, yeah. Eso es lo que estaba diciendo. Do you know the rap freeway? Maybe. So you are part of that? I am a principal voice to the freeway. Pues démosle ahorita, en serio, va, pues démosle freeway, vamos a darle un espacio. Okay, guys, I introduce you our famous singer, David Perez. Perez, dele, David, tiene 2 minutos para echarse una cancioncita ahorita. La favorita, su favorita. Yo tenía una duda. A eso no se le dice freestyle. Freestyle. No, pero él dijo freeway. Freeway es un grupo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Yes, it's a band from El Salvador. Ah, una banda. It's a band. Démosle, David. Ajá, que freestyle es otra terminología. Démosle, David. Ok, yo, give me a second. Saben que yo estaba leyendo un libro creo que es Andrés Carson, que dice, canta como que si nadie te está escuchando, baila como que si nadie te está viendo. Y pienso que a veces nosotros nos clavamos, ay, que me va a escuchar, ay, que no. Al final, que no nos importe lo que los demás piensan, si es nuestra vida, y es todo, vamos a asumir la consecuencia de lo que hagamos, ¿va? Pero quizás muchas veces nuestra forma de pensar nos limita muchísimo. Ay, que me va a dar pena que me escuchen que digo Figger. No, usted diga al final de usted, ¿verdad? Pronounce it. Y que el que logra las mejores habilidades son las personas que no tienen miedo. Pero vamos a escuchar a alguien profesional en la música. Así que, David, vamos. Démosle, David. 1 minuto. Favorite song. Se anima. No sé si se anima. Si no, lo dejamos para el lunes y prepárese una usted ahí. Ok, wait a minute. I look at the music. Uh-huh.
Yo creo que todos conocen esta canción. Solo que este, fíjense que si, le, si pone el audio, me van a bloquear la, la, este, la sesión. Tiene que ser a capela. La, okay, a la última vez que puse. Esta todos se la pueden. Mándenos ahí la cancioncita al WhatsApp. Y aquí es... ¿Se la pueden o no? Ajá. Let's come. In the land is dark. In the land is dark. In the moon is the only that we'll see. Okay. No, I won't. Okay. Be afraid. No, I won't be afraid. Just alone. And you stand by. So darling, darling, stand by me. No, stand by me. Yeah. Ah, you see, man, that's what I'm talking about. Exactly. Hey, baby, you must be a good singer, you know? I can hear a cappella and I can hear it thank really you, good. Teacher. You see? Nice. Now you are you sing in English. Wow, that's beautiful. Okay, great. Awesome. I appreciate that. Let's go back. Ve, ahí tiene unos aplausos ya. Tiene sus fans aquí de la clase. Nice, really good. I like it. Thank you so much for breaking, you know, that, let's say, maybe, I don't know, breaking the what you are going to think about me, right? You wanna, you just did it, and that was really good. At the end, you are a professional in this area. Let's see. Yeah, it's relaxing. Yeah, it's really relaxing. Okay, let's go back to the topic. Thank you so much, David, once again. And let's see some other examples. I can see my Ana Maria Hueso. These sandals are older than those tennis. Okay, then these is plural, Ana. These, because it's sandals, is plural. These sandals are older than, with an H, those tennis, yes. Okay, very good, I like it. What else? Any other, un ejemplo más, el tiempo va like this, en alguien más, que, si no nos pasamos a la otra categoría, miren. Long adjectives, los que son long, y los long por lo general tienen más de dos o más sílabas, por lo general, ¿sí? Entonces, exciting, exciting es emocionante, no va a decir que excitante, va a que sea otra cosa. Exciting, emocionante, exciting, exciting, tiene tres sílabas, miren, exciting, exciting, tres sílabas, entonces decimos more, more, solamente ponemos more, no vamos a decir exciting, exciting girl, ¿verdad? No, more exciting, more beautiful, ¿ok? Y eso es porque son más de dos sílabas, ¿ok? Por lo general. Entonces, ¿algún otro que piensen ustedes? Adjetivos with long syllables, long spelling. More different. More different, ok. Tire, more tire. Fíjense que eso sale, eso está bien. Then, Superman is more, fíjense que stronger ya es comparativo, David. Entonces, yo diría, Superman is stronger de un solo. Stronger than Batman. Sin el more, teacher. Ah, sin el more, porque strong ya okay. Le pusimos stronger, ya es en ER, ER. Okay, okay, okay. Other examples. A ver, ¿quién más? Anybody more, else? More no. Dangerous. More dangerous, okay, really good. El Salvador is more dangerous than Costa Rica. Unfortunately, desgraciadamente. Okay. More interesante. More interesting, yeah, yeah. Psychology is more in understandable than mathematics. Sí, of course, por los números para Gilbert, definitivamente. La verdad que me llama la atención psychologists. Aunque, ¿hay algún psicólogo en esta clase? ¿Algún psicólogo? ¿Alguien que se estudia en la psicología? Psychologist, nadie. ¿Alguien le gusta psicología? Nadie. Come back with numbers. I'm bad
add numbers. Nadie, bueno, entonces no vamos a hablar de psicología. Bueno, la verdad que tengo mis pensamientos sobre esa carrera. Ok, no va a ser que va a hablar de más. Tengo varios amigos psicólogos. All right, close friends, la verdad, close, very close friends. A car is more expensive than a bike. Of course, David is more aggressive. The aggressive, creo que lleva doble G. Cassie is more helpful than Ceci. Ya ven que están aportando ejemplos muy, muy acertados, muy bonitos. Y creo que ustedes los creen. Don't look, for example, you do your thing. Cree usted, vamos a ver, ¿cómo digo algo de mí? Use yourself, use your ideas, okay? Mi casa es más bonita que la tuya. My house is more beautiful than yours. Mi, no sé, o tú, you tell me, all right? I'm gonna give, le doy 2 minutos más para que proporcionen sus ejemplos. Open your mic, abra su micrófono, it's okay. I'm more honest than my sister. Okay. All right. I like it. Piensen usted, como lo acaba de hacer Clara García. Aquí. Compare. Yo sé que compararse no es bueno, ¿verdad? Pero de vez en cuando creas que cae bien, ¿verdad? Cuando... Ni yo. I'm more open-minded than my friends. Okay, that's a really good one. I am more open-minded than my friend. Cuando dicen mi yo actual, 2022, es mejor que el 2021, por ejemplo. My girlfriend is more beautiful than Angelina Jolie. Angelina Jolie, okay, está buena. Que mandásela a su girlfriend para que lo lea. You know, I like it. A ver, cuéntenos algo de su vida, no tan personal, use comparatives. De su formación, septum is more painful than ear piercing. Vaya. Ni sé qué septum, Jacqueline. El septum es el piercing, pero que se hace aquí, en medio de la nariz. Porque, ajá, así se llama eso. ¿Usted ya se ha puesto un piercing ahí en la medio de la nariz? No. No, porque duele. Ok, interesting. Hay gente que anda aquí, miren, esta parte de aquí de los eyebrows de la ceja. Y así, tenía un amigo que así le quedaba swollen, todo hinchado. Pero como la malicia. I am more productive than my friends, ok. ¿Qué más? Cuénteme de usted. Tienen un minuto más, porque el tiempo viene rápido. I am more applied than Antonieta. Okay. More applied. More attentive. More dedicated, creo que sería, Oli. Dedicated. More dedicated. I am more polite than my cousin. Okay. What else? My book is more beautiful than yours. Write yours. Bueno, el tuyo, el suyo. More examples. Tienen 1 more minute de usted. Quizás después de su familia. My key is I am more helpful than my friend. Okay, I like it. But your mic, los siguientes. Uno más. 1 more. Let's think about our you know, surroundings, a nuestro alrededor. No sé, ¿qué están viendo ahorita? ¿Cómo, how can you make a comparison? En mi caso, my hometown is hotter than San Salvador. Yo vivo en Sonsonate, so my hometown is hotter than San Salvador. Sonsonate is hotter than San Salvador. Porque donde yo vivo, like 25 minutes, hacia el sur está la playa donde yo vivo.
Entonces, como que it's hotter. Vamos a ir a la playa un día. Vamos a la playa. El alma, como es la canción. Yeah, you know. No, pero saben qué interesante. Cuando yo estaba viviendo en El Salvador, decía, fin de semana voy a la casa porque voy a ir a la playa. Hoy que estoy aquí casi ni voy. You know, así sucede. We are, somos arrevesados. Yo recuerdo que en la pandemia, les cuento algo, no había coca. No había, sí. Y no pasaba la coca repartiendo. Yo me iba de aquí, me iba hasta allí, por acá, justo en una gasolinera, por el de Cameron casi, buscando coca. Y ni en la casa habían cocas latas, no quieren. Y ahora que hay un montón, ni quiero tomar, ¿verdad? Así somos. Cuando no tenemos, como dije la canción de Passenger, que solo necesitamos la luz cuando está oscuro. Solo sabemos que la extrañamos cuando no la tenemos con nosotros. Escuchen esa canción también chiva. Se llama Let It Go. Si ya no la han escuchado, ahí van a escucharla. Let Her Go. Y lo voy a mandar. Bueno, guys. Alguien la mandó ya. Gilbert la mandó. Sí, esa misma. Ajá. Esa es buenísima. Buena rola. Quiero ver. Había otras canciones por ahí bien bonitas que tienen buen mensaje. Bueno, guys, it's like 5 more minutes. Creo que tenemos, no, 4 more minutes. Veamos la otra parte. Irregulars, los irregulars. Los irregulars son aquellos que cambian su spelling en las comparatives. O sea, que no vamos a decir gooder, ¿verdad? No se les vaya a correr. Si no, yo nunca les di clase. Good, no, así ya he escuchado que gooder. Dicen, este good es irregular y no aplica la regla. O sea, que cambia su forma comparativa. Good, better. Okay. Y peor, van a decir more good. Eso no. Peor. ¿Cómo está? Yo estoy more good. Nada que ver, ¿verdad? Better. Y ya el superlativo best o the best, ¿verdad? Bad, worst. Superlativo, the worst. Solo hay como 5 los más comunes de esos superlativos irregulares. De hecho, pues los dos más comunes son good and bad. Luego tenemos far, que en ese momento lo compartían. Ese es también un poco común, ¿verdad? Para decir, cuando habla de distancia, qué tan lejos están las cosas, far. Pero apréndanse con esos dos que se aprendan, créanme que tenemos ya 50% ganado de los irregulares. Good, better, bad, worse. El Barcelona is worse than Real Madrid o el Barcelona is better than Real Madrid. A saber. Ok, ahora que no tenemos. The second example. The second one, ok. Entonces, better, worse. Ahí los tenemos, ok. Apréndanse eso, son irregulars, cambian. Coke is better than Pepsi, definitivamente. Definitivamente. Incluso, ni se habla de la salvacola, va. More, ahí están los otros, y los han mandado, muy bien. David, ahí los mandaron, los más comunes. No, son todos los más comunes. Let's learn it. Ahí mándenselos al grupo también, David, si no hace el favor. Bueno, y finalizamos la clase de este día mencionando lo que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Que necesitamos la palabra then, que la compartía la compañera. Si no, no podríamos comparar nada. Then, y luego pues un ejemplo es John is taller than Mary. Y a Ferrari is more expensive than a, no sé si es Fiat o Fiat, creo que esa es una marca de Inglaterra, no estoy seguro. Fiat, creo que ya hay carros aquí de eso, ya los he visto por ahí. Sí, el Honda Fiat. Ah, interesante. Bueno, sí, me acuerdo que he visto algunos por ahí ya de eso. Bueno, ok, guys, entonces, ahí tenemos una idea, sigamos profundizando. Dame. Teacher, una pregunta antes que se retire. ¿Sí? Era de culminar la lección 4 y 5 de la plataforma, ¿verdad? Fíjese que hoy debemos terminar sección 1, 2, 3 y el midterm, que es el examen medio. Eso es todo lo que debe estar completo hoy. ¿Hasta dónde entonces? Hasta donde dice examen medio o midterm, hasta ahí. Que sería... No. Lea, primero va a sección 1, 2 y 3, ahí terminamos. Luego viene examen medio, hasta ahí tendríamos que ir. Recuérdese que son 5 secciones. ¿Alguien?
¿Alguien tiene alguna pregunta, guys, sobre eso? Sí, eso, hasta dónde, pero no. Vaya, cuando usted se mete a la plataforma, va a encontrar 5 secciones. Entonces, la sección 1, 2 y 3 son las que ya tienen que ser completas. Y donde dice examen medio, el midterm, hasta ahí tiene que estar. Lógico, si se pasa no hay ningún problema, pero hasta el momento, en este momento hasta ahí es lo requerido. Pues sí que tengo una sin terminar. Bueno, entonces ahí pongámosle mente, guys. Cualquier cosa, pues, ahí nos estamos escribiendo. Yo mañana podría responder en la tarde. Y el fin de semana sí paso un poco ocupado todo el fin de semana. Tengo 3 clases presenciales y no puedo estar conectado. Pero lo demás, pues, si no, el lunes nos vemos, ¿ok? Have a nice night. See you on Monday. See you tomorrow, guys. Bye-bye. See you this Monday. Bye-bye, guys. Take care. Yeah, guys, take care. Bye.